La vida. Algo que como tal no sé si siempre valoramos. El ritmo que le damos a la vida hace que a veces no tengamos tiempo de detenernos ni un instante a pensar en lo linda que es, lo disfrutable de las cosas más simples. La vida. Nos la dan cuando nacemos y de allí en más estamos expuestos a que en cualquier momento, en el instante menos pensado, pueda cambiar radicalmente. Lo ideal sería no arriesgarla, pero nunca depende 100% de nosotros. A veces simplemente cambia, para siempre, pero no por eso deja de ser una vida. Cuando alguien de la noche a la mañana deja de caminar, de ver o de valerse por sí mismo, empieza otra vida, una de obstáculos que solo quienes están allí saben lo que se siente. Y son justamente ellos, los que no tienen todas las capacidades físicas, los que nos enseñan realmente cuál es el significado de vivir la vida. Leandro es un joven que un día sufrió un accidente que lo puso al borde de la muerte varias veces. Disfrutaba de un 30 de diciembre de mucho calor en Tacuarembó, junto a algunos amigos, a orillas de un arroyo. Momento de plena felicidad, pero una zambullida en un lugar más llano de lo previsto cambiaría todo. Bueno, el 30 de diciembre del 2013 estoy en Tacuarembó, en el bañero Iporá. Nos estábamos bañando en el bañario y me tiro al agua y metí una zambullida y cuando intento, no apoyé los brazos, cuando intento mover un brazo para bracear, veo que mi brazo no se mueve y como que digo, ¿qué está pasando? Intento mover el otro, tampoco se mueve y vi que algo malo me estaba pasando, ¿no? Agarro y lo primero que hago es aguantar la respiración hasta que alguno se dé cuenta que algo andaba mal. Mi primo me agarró con un amigo y me sacó y se dio cuenta que algo andaba mal porque dice que abrió una boca más grande de lo normal y obvio quería respirar. Y yo le decía, me muero, me muero, me muero. Y él me decía, no, no te vas a morir, quédate tranquilo. Le digo, no, me muero. Yo no sentía nada, no sentía nada del cuerpo. Ahí me llevaron al hospital donde me dieron una medicación para que no inflamara mucho la médula y me traen rumbo a Montevideo, pero siempre consciente, más te digo, que iban en la ambulancia y le digo al muchacho, ¿te animás a escribirle a mi novia que capaz que está nerviosa y a mi padre? Y me acordaba el teléfono de memoria y todo, o sea que estaba normal, viste, la parte de, no sentía el cuerpo nada más. Le dijeron a mi padre y a mi hermana que me tenían que operar de urgencia. Eso ya era 2 de enero. Y le hicieron a mi padre firmar un papel donde le decían que como que no se hacían responsables si pasaba algo porque ya estaba. Le iban a operar porque podía haber una mejora, pero todo dependía del de arriba, digo yo. Y llamaron familiares, fui y me dijeron eso. Mirá, no vas a salir de esto, entra a despedirte. No le digas que se va a morir porque no está bueno saber que te vas a morir. Despedite. Y entré así. Lea, ¿qué haces? ¿Todo bien? Y él me hacía señas porque no hablaba, creo, en ese momento. Y como hacía un rato había tenido algo así como tos, ¿viste? Y yo le había dicho que iba a hablar con algún médico para que lo aspiraran. Él me hacía señas. Quédate tranquilo, le digo. Le agarré la mano porque, o sea, yo me estaba despidiendo. Quédate tranquilo que ya vienen a aspirarte. 5 minutos, te van a dormir 5 minutos y está todo bien. Y ahí sonaba, todos los aparatos, todo sonaba, fue horrible, ese día fue horrible. Y me hacían seña que saliera, que saliera. Me fui así.
La situación era delicada. Aparentemente el daño había sido tan grave que los médicos no podían asegurar mantenerlo vivo, mucho menos dar un pronóstico de cómo podía quedar. Me acuerdo que me despierto, tenía un collar ortopédico. Cuando viene la enfermera y dice, a ver, Maneiro, y me saca unos acolchonados en los costados, que pude mirarme así mi cuerpo, fue como que no lo podía creer, porque ya lo sentía, pero no podía mover nada. ¿Sabes lo que no mover nada? Y como que fue un baldazo de agua fría, no lo podía entender. Decía, ¿por qué a mí? Decía yo, ¿por qué a mí? Y lo primero que hice fue intentar morderme la lengua para matarme, porque lo vi en una película y no me dio la fuerza. En caso de que viva, va a usar respirador toda la vida. En caso de que viva, no va a mover nunca sus brazos. Caminar ya nos habían dicho que no. Era todo horrible. En caso de que viva, va a estar siempre sondeado. Y ni idea, ¿entendés? No sabía ni que era una sonda. No entendés nada. Y ves ahí a tu ser querido, ¿entendés? Mal. Es increíble lo rápido que puede cambiar la vida de una persona y la de quienes la rodean. ¿Cuántos casos hay de jóvenes que gozaban de plena salud creyendo que nunca les tocaría a ellos? Pero un día les tocó, como a Leandro, que se llevaba el mundo por delante y no se caracterizaba por cuidar mucho su vida, la que tenía. Mi vida no era normal, era muy loca, me gustaba el alcohol, me gustaban las drogas. Pasaba todo el tiempo pensando que era más que los demás porque tenía un trabajo que ganaba bastante bien. Me gustaba ir al bar, tenía un bar al lado, imagínate, pasaba en el bar. Y a lo último, antes del accidente, por más que iba a trabajar, hacía un poco de deporte y todo, pero como que esas otras cosas ya me estaban consumiendo. Es más, me tomaba una botella de whisky casi por día ya. Y creía que estaba bien. Pienso que está en la naturaleza del ser humano acordarse de Dios cuando estamos en apuros. Y quizás esté en la naturaleza de Dios manifestarse cuando más lo necesitamos. No lo sé. Leandro experimentó muchas cosas que lo volvieron más creyente de lo que era. Sobre todo en sus peores momentos, en esos eternos días en la sala de un CTI, donde para su desgracia, la única parte del cuerpo que le funcionaba era la mente. Momentos en donde fe, fantasía y realidad pasan a ser una misma cosa. Yo me sentí como en el aire, como que entre las nubes. Digo, es medio loco, pero mirá que estoy 100% seguro que pasó. Y como que entre las nubes veo la cara de mi madre. No le vi el cuerpo, le vi solo la cara. Entonces, imagínate, tu madre falleció. Lo primero que querés es verla y decirle que la amás y abrazarla. Yo me tiré a abrazarla. Cuando la voy a abrazar, me dijo, no, vos no tenés que estar acá. Y ahí me desperté. Y como que quedé, que no entendés qué pasa, como que no tiene mucha explicación, porque es difícil, es algo lindo, pero algo triste, porque ¿por qué no me dejó abrazarla igual? Hace tanto que no la veía que... Y también lo que me pasó, como yo tenía una sonda que por la nariz para comer, me raspaba mucho la garganta. Entonces, todos los días me dolía. No había un momento que no me doliera, solo cuando dormía, porque me dormían, ¿no? Y sueño que mi madre estaba en el living de mi casa, y yo salgo del cuarto de ella y me hace un chiste. Y no me lo acuerdo el chiste, pero sé que se rió, ¿viste? Y me mira y me dice, vos, no nos vemos nunca y no te reís. Y yo la miro así y le digo, fa, mamá, tengo un dolor de garganta que no puedo más. Me desperté y estuvieron 2 horas que no me dolió la garganta. Son cosas que uno dice, creo reventar, pero yo las creo porque además cómo se te pone la piel, cómo se te pone el cuerpo, las vivís, yo qué sé. La imagen puede resultar un poco poética y romántica, lo sé.
Leandro soñando con querer abrazar a su madre y no poder hacerlo. Fue lo que él tomó como mensaje. El que tenía que seguir en este mundo. El que nosotros conocemos. Aunque eso significará comenzar un periplo de angustia y dolor. Despertar fue ver que ya los amigos no estaban. De sus afectos, pocos quedaron cerca. Fue su hermana y su cuñado quienes se hicieron cargo de aquel joven que vivía su vida sin preocuparse por los demás. Una joven pareja con un hijo que de pronto también fueron parte de esta historia. Porque es lo otro, vos ves a una persona que tuvo un accidente, pero no tuve solo yo el accidente, la tuvimos todo el entorno. Mi cuñado dejó a su madre para venir conmigo para acá, mi hermana dejó su trabajo, sus amigos, igual que mi sobrino. Que uno eso lo tiene que ver también, no tiene que decir, sí, porque yo puedo lograr las cosas, pero yo puedo lograrlas gracias a alguien que está conmigo en este momento. Que uno antes no valoraba, capaz que ellos me daban una mano. Poner mi famoso dicho, antes del accidente mi cuñado me decía, vos Lea, ¿me ayudás a hacer tal cosa? Ah, no encaro, mañana, le decía. Y viste, imagínate si yo ahora le digo, me ayuda a levantar, y él me dice, no encaro, mañana me quedo todo el día acostado. Son pequeñas cosas que lo empecé a ver después, viste. Hablé en mi laburo, mirá que trabajo un mes más y me voy porque me voy para Maldonado. Todo el mundo me decía, estás loca, lo que vas a hacer, no podés dejar ese trabajo, no podés. No, yo me voy, o sea. En eso suena el teléfono en mi casa y en la casa de Lea, porque a todo eso nosotros nos fuimos a vivir con Leandro. En la casa de él suena el teléfono y yo sabía que era de Cerema. Pero hacía 2 semanas que él se había vuelto a comunicar. Atiendo de Cerema, sí. Bueno, el lunes, era jueves. El lunes, Leandro tiene que presentarse a las 9 de la mañana en Cerema. ¿Pueden venir? Sí, podemos. No teníamos casa, no teníamos plata, no teníamos flete, no teníamos nada. Ganas. Nada más que ganas de sacarlo a él de ahí. O sea, después que solucionamos el tema del flete, el tema de la casa, el tema, hay que pagar Cerema, ¿cómo hacemos? Y bueno, yo qué sé. El universo proveerá. No sé. Nos vinimos igual. Fue muy difícil. Fue muy difícil al principio. Poder pagar, poder todo, vivir. Vivir acá en Maldonado, yo qué sé. Sin trabajo. Estuvimos 6 meses para conseguir trabajo. Llegamos en invierno acá. En realidad es muy curioso porque yo con Leandro tenía una relación, no sé cómo explicarte, era mi cuñado, punto. O sea, hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Muy de vez en cuando conversábamos un ratito. Teníamos sí cierto feeling, cierta onda, pero no teníamos una relación. Entonces de la noche a la mañana yo me encuentro con que soy el asistente, el mano derecha de él. O sea, es muy fuerte, yo no sé. El tipo de pronto me necesitaba para rascarse la frente y por señas, ¿no? Porque mientras estaba poniendo el CTI no hablaba, por la tráquea no tenía voz. Entonces me hacía señas y yo tuve que empezar a darme cuenta qué necesitaba. Rascarle la frente a una persona es fuertísimo. Cómo fue cambiando nuestra onda, ¿no? Porque, o sea, de no tener relación a empezar a ser amigos, ponele, o no sé, amigos, hermanos. De pronto es como si fuese mi hijo. Es una cosa muy rara, muy extraña, pero digo, se formó un vínculo muy fuerte, muy fuerte. Mirá, ellos vivían en el fondo de mi casa, ¿no? Y yo no le daba bola. Ponele, yo ganaba, no te digo que era rico, porque no, ganaba bien, tenía un sueldo que me compraba lo que quería, me hacía los gustos. Y yo nunca fui al fondo de mi casa a ver si mi sobrino precisaba un litro de leche. Eso en el hospital, cuando estuve internado, ¿sabés cómo me jugaba la cabeza?
Llegar al centro de rehabilitación Maldonado para Leandro fue muy importante, aunque él no tenía mucha esperanza, sobre todo cuando se dio cuenta lo lento y duro que sería el proceso de rehabilitación y lo incierto de su resultado. Leandro no tenía movilidad en sus extremidades. Sus piernas ya no servían. Era el momento de aprender a moverse de otra forma. Leandro ingresó a Cerema en una situación bastante compleja, ¿no? Con una lesión de la columna cervical que dañó su médula y que lo dejó en una situación de discapacidad severa. Hubo que trabajar mucho, como en todos los pacientes con estas características. Y no trabajar solamente desde el punto de vista físico. Hay que abordar la integridad de lo que es el individuo. Que rápidamente vas a pensar, lo primero vas a pensar en tu futuro. ¿Qué futuro hay por delante? ¿Qué es lo que puede ocurrir conmigo? O sea, hay un montón de preguntas. Entonces, evidentemente, la complejidad de esa situación requiere de que haya un equipo de profesionales de varias disciplinas y que estén verdaderamente formados para poder atender la complejidad de esta situación. Y así emprendimos con Leandro y con su familia el proceso de rehabilitación, que es un camino en la búsqueda de qué, es el camino en la búsqueda de recuperar ese lugar, ¿verdad?, que el paciente siente que perdió en la vida. El proceso de a poco fue dando sus frutos. Y la oscuridad del futuro empezaba a mostrar algunas luces en el horizonte. Cada logro, cada superación, por pequeña que fuera, en casos como el de Leandro, significan un estímulo impresionante, la fuerza interior que alimenta el alma para seguir intentando. Lo primero que dije, quiero mejorarme la mano para pegarme un tiro. Era lo que quería. Me quiero matar. Ya, y ella me entró a hablar, después estábamos hablando y ella me dijo tipo que tenía que ir un escalón a la vez, que no podía ir del primero al décimo porque no iba, como que no iba a valorar el sacrificio de llegar hasta ahí. Está, yo llorando, ¿no? Cuando salgo de ahí digo, estos locos no saben nada, ¿eh? Yo me quiero ir para mi casa. Y tuvimos que hacer, de principio, vinimos con rifa, todas esas cosas, porque la verdad que te cuesta. Nomás Cerema es un buen centro de rehabilitación, pero te cobra un porcentaje pequeño de los ingresos. Entonces, eso teníamos que arreglarlo, el tema de la comida, el tema del alquiler, que viste que no hay alquileres baratos acá. A veces pasa que la mejoría llega a niveles que sorprende incluso a los profesionales. Pero no hubiese habido tal mejoría en Leandro si no fuera por el tratamiento y la ayuda de sus seres queridos, que dejaron sus vidas para que él tuviera una nueva oportunidad. Yo pienso que si toda esta situación horrible logró algo en nosotros, fue la unión que tenemos. Nos faltan miles de cosas, pero, o sea, el amor que nos tenemos, creo que eso es. Cuando un lesionado medular termina haciendo deportes, es una demostración de que los obstáculos se hicieron para ser superados. Y así fue que conocí a Leandro, el capitán del equipo de quad rugby de Maldonado, haciendo lo que nunca imaginé que una persona con lesiones tan severas
podía hacer. Leandro era un líder ya natural que venía con muchas ganas de justamente ser el líder del Quad Rugby. Y bueno, sí, realmente que yo creo que le ha cambiado la vida, porque la rehabilitación y después, hoy por hoy, el deporte adaptado creo que le ha dado sentirse persona, ¿verdad? Reconocida y persona incluida. Es un poco el camino que transitamos juntos con Cerema, conjuntamente con la Secretaría Nacional de Deporte y la Intendencia de Maldonado. Como periodista he hecho muchas notas de todo tipo de actividades a todo tipo de personas. Pero esta entrevista, en parte, cambió mi forma de ver la vida. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Y vos? Vos sos el loco ese que hace los viajes en el campo y eso, ¿no? Ese mismo. ¿Sabés que soñé que estaba en la cima de un cerro? Y tal, como verás, por el tema de la silla se me hace difícil. ¿Por qué no me llevo un día contigo ahí? ¿Qué te parece? Ah, un cerro, ¿querés? Nada más y nada menos. ¿No te gusta la idea? Habría que ver cómo, si es posible, pero bueno, me gusta la idea, me gusta ese desafío. ¿Sabés que soñé que estaba en la cima de un cerro? Y tal, como verás, por el tema de las sillas se me hace difícil. ¿Por qué no me llevo un día contigo ahí? ¿Qué te parece? Bueno, chicos, se podrán preguntar qué me trajo hasta acá. En realidad, hace unos días conocí a Leandro, tuve la posibilidad de conocer, y me estuvo hablando un poquito de su historia y de cómo ha venido saliendo adelante de a poco, con mucho sacrificio. Lo vi muy bien, pero me contó que ha estado bastante más complicado y le surgió la idea de que lo pueda llevar en uno de esos viajes que yo hago en contacto, de recorrer algún lugar, de poder ir a alguna parte en el campo. Y la verdad que me han pasado algunas cosas que me movilizaron como para pensar que podría estar bueno, sobre todo pensando en el mensaje que puede haber detrás de una salida con Leandro, de llevarlo a la cima de un cerro, en fin. Pero antes yo tengo que saber si Leandro, pese a que se lo ve bien, está en condiciones de hacer una cosa de esas. Yo qué sé qué decirte. Leandro es medio fantasioso. Él siempre anda inventando cosas. A mí me parece que no da. Él se olvida de su silla de ruedas. A mí me parece que no da. No sé. Sí, ¿qué puede pasar? ¿Lo peor que le puede pasar? ¿No? Más de lo que ha pasado, ¿no? Yo creo. En realidad, si me preguntás a mí, no me parece. Pero está, si él habló con vos, yo no sé qué habló contigo y qué decidió, pero o sea, ya veo que como que está, que él... Está decidido. Sí, me parece que ya, que él ya lo decidió. Estuve hablando con tu hermana, con Martín, con Hugo y algunos de los técnicos de Cerema, y todos coinciden con que es
bastante complicado, como que es medio arriesgado, pero bueno, en definitiva, que sos vos el que tiene la palabra final. ¿Vos estás seguro que querés hacer esto? Sí, ya me animo. Me siento con ganas y me voy a poner las pilas para entrenar, para llegar a subir. Por más que no digan que estemos locos, lo vamos a lograr, estoy seguro. Hay momentos en la vida donde plantearnos un desafío nos hace crecer, ir a más. Muchas veces trasladamos eso al plano profesional o deportivo, donde tendemos a medir el éxito o fracaso en base a victorias o derrota. Pero hay desafíos que son más importantes que el resultado final, y es lo que intentarlo puede generar en nosotros. Cuando Leandro me planteó subir a la cima de un cerro en silla de ruedas, no imaginé lo que eso podía significar para ambos. No fue difícil elegir el lugar, cuando entendí el simbolismo que hay detrás de esta aventura. Me pareció que no solo había que subir un cerro, teníamos que llegar al punto más alto del Uruguay, el Cerro Catedral, en el departamento de Maldonado. Con sus 514 metros sobre el nivel del mar, es lo más alto que podemos estar en el territorio uruguayo. Ya estamos más cerca de eso que parecía como imposible o una locura, ¿no? Sí, la verdad es una locura, pero somos dos locos. Cuando veía a Leandro empujar su silla, dando todo por lograr el objetivo, era como ver cada joven en silla de ruedas empujarlo. A cada persona que no puede o nunca pudo caminar, ayudarlo. Obviamente Leandro no podía completar solo este recorrido, lo sabíamos. Eso no iba a impedir lograr el objetivo final. Porque cuando dimos todo de nosotros, cuando pusimos todo lo que está a nuestro alcance, es bueno dejarse ayudar. Estamos a mitad de camino, bueno, ¿cómo venís? Venimos bien. ¿Muy cansado? Más o menos. ¿Y el resto del equipo cómo vendrá? El resto del equipo me odia.
ver a Martín, Julio y Fernando. Ayudar es ver a cada familiar o amigo de una persona como Leandro empujar esa silla o levantarlo en andas. El objetivo de Leandro era subir un cerro. El mío era que ese cerro fuera el más alto del país. En definitiva, eso fueron simples detalles. Porque si bien entre todos ayudamos a Leandro a subir a la cima, la realidad es que quien nos enseñó a nosotros fue él. Que la invalidez no siempre está en las piernas. A veces está en la mente, que nos limita, nos impide avanzar. Mientras Leandro aprende a avanzar sin sus piernas, nos enseña a nosotros a caminar con el corazón. Lo primero que pensé, tengo que abrir las manos y respirar profundo porque esto no creo que lo pueda vivir de nuevo. Y la verdad que fue algo espectacular. Y después pararte allá arriba y quedarte parado mirando, impresionante. Es un sueño para una persona que está en silla de ruedas subir un cerro. Imagínate que yo le diga, oh, subí un cerro. Lo primero que van a pensar es cómo hiciste. Porque en cuatro ruedas es imposible si no tiene motor. ¡Ay! Nosotros lo logramos. Capaz que me van a decir loco, pero yo estoy agradecido de que me haya pasado el accidente. Lo único que, bueno, me quedó una discapacidad para recordármelo todos los días, pero una persona que no valoraba nada, a hoy en día valorar todo lo que valoro y apreciar la vida como la aprecio, para mí no tiene precio. Haya sido un accidente en agua, en moto, como fuese. Pero te juro que yo lo veo de esa manera. Ahora tengo una vida y te puedo decir 100% de corazón que soy feliz. Ahí está. Ese joven que desahuciaron. El que quedaría postrado en una cama, con suerte. El que no podría hacer prácticamente nada con su cuerpo. Ahí está, sobre sus piernas. Un instante, sí, pero parado sobre sus piernas en la cima de un cerro. Y pensar que todo arrancó en un sueño.